generalizar, pero que también en este sector, bueno, pues está habiendo, hay una dinámica de movilizaciones y paros que tiene muchísimo valor. Baina gizalanen, sektore publiko klasikoan, klasikoa esaten dugunean ere, badaude emakumeen aurkako diskriminazioak, eta batzuk ja azaldu dira. Autonoman adibidez, langileen erdia baino gehiago emakumeak dira. Baina, klaro, goiko postuetan gizonak dira nagusi, administrazio postuetan aldiz emakumeak. Osakidetzan adibidez, umeen zaintzarako lanaldi murrizketak eskatzen dituzten ia-ia denak emakumeak dira. Edo irakaskuntzan, aipatu dugun direnek, zaintzari lotutako sektore eremuetan emakumeak dira nagusi, aurrezkoletan, hezkuntza berezian, sukalde eta garbiketan, eta gainera, jakina, eremu hauek dira soldata baxuenak dituztenak. Udal eta foru administrazioan ere, ez da kasualitatea, azpikontratatzen diren jardunaldi edo jarduera gehienetan emakumeak izatea nagusi. Eta bar, eta bar, eta bar. Milaka adibide ditugu. La huelga del 8 de marzo tiene un contenido político evidente. Es una huelga política. Es una huelga que quiere poner en jaque el sistema capitalista y el sistema heteropatriarcal. Es una huelga para cambiar el sistema. De hecho, esta misma semana, por ejemplo, el PP ya ha dicho que es una huelga elitista, insolidaria e irresponsable. Es una huelga feminista. Últimamente parece que el feminismo está de moda. Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, o Inés Arrimadas, o Cristina Cifuentes, son mujeres que se definen abiertamente como feministas. Es evidente que no hay un solo feminismo. Tenemos que hablar de feminismos en plural. Pero el feminismo para ella es una ideología y un movimiento social y político muy potente que quiere transformar esta sociedad, que cuestiona el reparto desigual de la riqueza, que cuestiona el reparto desigual del poder. Es una ideología para conseguir una sociedad más libre y más justa para todas y también para todos. Eso es el feminismo para ella. Eta horretarako, emakumeon ahalduntzea eta emakumeon antolakuntza kolektiboa ezinbestekoak dira. Eta hemen ere pasatu behar gara norbere ahalduntzetik, ahalduntze individualetik, ahalduntze kolektibora. Eta horretarako sindikatua ezinbesteko tresna da. Eta hemen beste behin ere aipatuko dugu Bizkaiko erresidentzietako emakumeen gatazka. Hain zuzen ere, emakumeontzat bai sindikatua eta bai izan zuten greba ahalduntze tresna paregabea izan zela.